Buenas, gente, continuamos aquí con el Dyson Sphere Program. Y en el capítulo de hoy, chicos, vamos a ver el tema de los módulos. Esto, las estructuras, ¿cómo se llaman? Las. A ver, espérate, a ver si me sale. Las. El frame material, la estructura de. No sé, de. Marcos, frame, es que crear un frame. Para mí es un frame, en castellano, en inglés y en todo. Pero bueno, he dejado esto funcionando un poquillo, ¿vale? He dejado esto funcionando un poquillo. Se están acumulando los cubos verdes para que ahora cuando le dé a play eso empiece a investigar a tope. Y también, ¿vale? He puesto a fabricar muchos más cubos verdes, ¿veis? He puesto a fabricar muchos más cubos verdes para que se vayan haciendo los Space Warper estos. Space Warper, sí, se dice bien. Aquí he acumulado 5.000 y pico. En el otro sitio pedíamos como 2.000, o sea que eso está llenísimo, ¿vale? Pero esto también es proveedor. Lo que pasa es que 5.000 lo que me parece mucha tela, ya podríamos parar, ¿no? ¿O no? Lo que estoy pensando es que lo mismo podríamos quitar esto. A ver, o poner solamente uno al menos. Que claro, me parece mucha tela. Lo mismo, el sitio donde se tienen que acumular es aquí y ya está, ¿no? Lo digo para que los más cubos verdes pasen para allá, pero bueno. De momento, así está la cosa. Le voy a dar aquí, a play, para que se vaya investigando. Tenemos muchísimos cubos acumulados. De hecho, creo que morados están saturados, el resto están saturados. O sea, es una barbaridad esto, ¿vale? Así que en principio creo que no habrá problema. Esto lo suyo sería que fuera pues azul, ¿vale? Y fuera sacando de más en más, porque si no, no va a dar abasto. Eso es. Por lo menos nos dará para un poquillo. A ver los hashes, ¿esto cómo va? 6.024 hash por segundo, chaval. Mira lo rápido va esto. En 26 segundos. Me permite ver las venas de mineral más allá de... O sea, en todo el espacio. Puedo verlo en todo el espacio. Habéis dicho también que esto que no lo queme, porque luego es muy complicado de sacar, porque voy a necesitar trillones y trillones de grafeno. Claro, el problema es que lo tengo que quemar, porque si no... O sea, lo puedo poner con un brazo amarillo, si queréis. Es que no sé ya cómo poner esto para que no queme tanto, ¿sabes? ¿Sabes? Que vaya quemando, pero como muy a lo poco. Vaya haciendo hueco, yo qué sé. Porque tiene que entrar el hidrógeno. Vale, listo. Ahora se supone que yo puedo ver las menas de mineral en cualquier sitio. A ver. O sea, ¿puedo ver esto, por ejemplo? No, me dice señal detectado. Supongo que lo puedo ver desde el espacio, ¿no? No desde aquí, o sí. ¿Puedo verlo, por ejemplo, aquí? Me dice lo que hay, pero no me dice de qué, ¿no? Tengo dudas. Vale, mientras que esto se va haciendo, ¿vale? Yo voy a intentar sacar esto. Porque para hacer al final esto, ¿vale? Necesitamos todo lo demás. Uf, vale, entonces, para hacer la esfera Dyson, ¿vale? Entonces, primero necesito hacer esto. Esto se necesita nanotubos, lo otro y lo otro, vale. Eso está, creo que está todo metido en sistema logístico, ¿puede ser? Está todo metido en sistema logístico. Una cosa menos. Vamos a ver, aquí yo tengo, mira. Aquí yo tengo esta torre que tiene esto, ¿vale? Por favor, sosiego y calma, eso es. Vale, el silicio lo tengo. Las barras creo que las tengo porque las estoy metiendo por aquí. Efectivamente, miradlas, aquí están. Están saturadas además. ¡Qué maravilla! Está saturado y todo, tío. Vale, está saturado. Por cierto, el deuterio va aquí a toda hostia, pero aún así lo veo esto un poco chungo, ¿no? Mira, aquí ni siquiera llega. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente se ha quedado esto como parado? Ah, porque... ¡Guau! ¿Qué dices? Los brazos no son lo suficientemente rápidos. ¿No tengo brazos azules? ¿Esto es en serio? No tengo brazos azules, tío. M5, por favor. Si había un problema de esto, tenían que haberlo dicho, coño. Nos estábamos aquí esperando y no estábamos siendo óptimos, joder. Vale, hay que salga bien de deuterio, por favor. Y esto, pues entiendo que está circulando el hidrógeno a todo lo que da. Por cierto, aquí me he dado cuenta que esta línea no tiene ningún sentido. Así que fuera. Vale, pues tenemos esto aquí metido. Me faltaría la última. La última, que es esto. Que no lo estoy metiendo en ninguna parte, ¿vale? Lo mismo deberíamos meter una torre. O lo mismo deberíamos construirlo aquí. Lo hacemos aquí. Lo mismo lo podemos hacer aquí. Si yo pongo una torre, ¿vale? Si yo pongo una torre de esta y pido los otros dos materiales, ¿vale? Podría pedirla, prácticamente. Faltarían 20 de esto, lo tengo aquí.
tengo. Está metiendo en esa torre, pero. Bueno, es esto, no lo tengo aquí a mano. 170, dame la mitad. ¿Me puedes dar esto? Si pulsas el botón derecho y arrastras, pues sale una barra, lo acabo de descubrir, ¿vale? Novedad. ¿Esto por qué va tan lento? Tan tremendamente lento. Esto es así, esto tiene que ir así de lento. Ah, no, es que no vienen. ¿Qué son? Motores verdes. ¿Cómo que no vienen motores verdes? Ay, Dios mío. Vale, los motores verdes no llegan a construirse bien del todo. Las fábricas, algunas están un poquito, algún tiempo paradas. ¿Por qué no llegan motores ni ruedecines de cobre? Los motores van a lo que van. ¿A los motores les llega de todo? Bueno, les llega casi de todo. Yo diría que sí, pero los turulillos de cobre esto, pues están saliendo a como salen. Y hay un problema con los turulos. Buah, hay un problema con los turulos, tío. Pero bueno. Ay, Dios mío, pero ¿por qué nadie me ha dicho esto? Hay un problema con los turulos, gente. Hay que turulear aquí un poquito. Vale, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien porque esto está. Vamos. Todo nerviosico. Espérate, no sé hasta dónde iría. Vamos a ver los hornos primero. A ver. ¿Puedo poner que...? Bueno, no puedo poner que vayan por la misma cinta, ¿vale? Así que tienen que ser así. Ahí, 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 ahí. Y ya no tengo más. Ahora. Copiamos. Pegamos en todo esto. Vale, listo. Y ahora. Línea azul. Esta es la línea. No, esta es la línea por donde recoge. Vale, y esta es la línea donde deposita. Esto te quitas. Te pones aquí. Te pones aquí. Pones ahí, te pones aquí. A ver, aquí. Para que haya una simetría con lo de enfrente, ¿vale? Y ahí. Perfecto. Buah. Increíble el toque, ¿eh? Nadie sufriendo ni nada. Hostia, espérate. Bueno, ponlo así, ¿vale? Ahora arreglaremos eso porque este puente, claro, tiene que sumarse a este. Esto va a ser de la siguiente manera. ¿Cómo estaba hecho aquí? Así, ¿no? Con este... Si le doy a Shift, me lo copia, ¿no? ¿Pero me ha copiado el mismo? No, no me ha copiado el mismo. Tabulador, eso es, ¿vale? Entonces, le doy a la R, por ejemplo, ¿vale? Esto entrará... Claro, tiene que entrar... Está puesto en medio, ¿no? Vale, pues lo podemos poner también en medio aquí. No sé si me gusta aquí o aquí me gustaría más, pero bueno. Entre por aquí y que este entre por aquí. Vale. Está echado uno para la izquierda. Está echado uno para la izquierda. Vamos a hacer una cosa. Corta ya. Porque te estoy viendo las intenciones. Vale, a ver. Vamos a ver. Ahora sí, aquí. Vale, entonces. Este iría para acá. Este. Para que quede. Para que haya la simetría, ¿vale? Pero no por la coña simétrica, ¿vale? La coña simétrica, nunca había escuchado así, ¿no? Ahí estamos. Y ahora vamos a sacar esto. Y vamos a sacar esto. ¿Lo saco por la izquierda? Lo puedo sacar por aquí arriba, en verdad. Síguelo, déjalo arriba. Uy, 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 espérate. Que no me deja. No me deja girarlo tan pronto. No. No. Voy a sacar por la izquierda, claramente. Voy a sacar por la izquierda, claramente. A ver, sube. Sube. Y conecta. Y fuera. ¿Vale? Ahí, a tope. Uf, vale. Y ahora necesito.
¿Esto qué es? Esto es la entrada de hierro, vale. Ahí. Ya necesito que entre el hierro ahí a tope, ¿vale? Que entrará lo que tenga que entrar, pero bueno. A ver. La salida, la salida, la salida. Salida, salida, salida. Como primero la salida, porque en el momento que empieza a conectar las entradas, empezará a funcionar y ya está, ¿vale? Ahí. ¿Se pueden conectar el mismo? Ah, vale. Creía que había conflicto con el brazo de enfrente, pero no, no. Vale, con esto yo creo que ya no vamos a tener problemas. Por lo menos hemos solucionado el cuello de botella de los turulillos estos, ¿vale? Ya esto tiene que ir saturadísimo. O sea, todavía no va saturado. Todavía puede ir más. Bueno, todavía puede ir más, pero ya... Vamos, no, no me... Vale, ya está... ¡Ey! ¿Estás saturando porque está en verde? No, no. Vale, por lo menos esto está... Por aquí, porque me pone que está... Ah, porque se ha saturado aquí también. ¿Se ha saturado? ¿Por qué se ha saturado? Vale, y esto, tío... O sea... ¡No! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? Mierda, grafenillo. ¿Quién iba a pensar que iba a necesitar tanto? Vamos a coger grafenillo, va. Que tengo que hacer el... Sí, claro, si me pusiera a hacer cintas azules, Ya habría. Si me pusiera a coger cintas azules, ya habría. Pero lo que podemos hacer es coger el grafeno y meterlo en otro sitio y ahorrármelo, pero bueno. Si los hubiera puesto en cadena la cinta... No, pero no me hagas esto. Esto no. La investigación, ¿cómo va? Ya ha acabado. Uah. A ver, espérate, ¿dónde estábamos? En los de estos verdes. Vale. Ahí estamos. Vale, esto va ya a lo que va. Ya no. En verdad era tontería incluso ponerlo azul porque esto. Esto es que. Te puedo poner azul si quieres esto, pero esto ya no va a mejorar nada. La saturación de esta es la que es. Bueno, estoy viendo a ver si se mejora esto, pero incluso con de estos azules, ¿eh? Es que tendría que ampliar esto incluso. Tenemos que duplicar o algo así, porque esto... Yo no sabía que iba a necesitar tanto de esto, ¿eh? Y los estos verdes, entonces, claro, ¿les falta qué? Motores. Motores. Uno. Buah, ¿cuántos motores he necesitado? Dos cada vez. Claro, no. Vale, pues. Para arreglar, ¿vale? Para arreglar, problemilla. Problemillas. Vale, necesito titanio. Que al final, al principio del capítulo se me está yendo en arreglar movidas, tío. Pero bueno, es normal, este juego va de eso. Aquí necesito 40. Voy a coger un poco más por si acaso. Eso es. Vale, hago uno. Y ahora, navecicas no tengo, ¿verdad? Tengo cuatro. Bueno, cuatro. Bueno, en verdad, cuatro se traen. 50. 25 cada uno. Me podría valer. Vale. Vamos a hacer esto, ¿vale? De aquí vamos a hacer esto. Y después vamos a hacer esto. Solo tengo que traer dos materiales, realmente. Tengo que traer el titanio este verde. A ver, voy a hacer fábricas. ¿Puedo hacer fábricas verdes, por favor? ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse esto? 6 segundos, ay Dios. Voy a hacer 6. Lo que he dicho, ¿vale? La teoría de 1 por segundo, ¿vale? Para tener un estándar nosotros, 6. Y puedo hacer 1, es increíble. No me deja porque me falta ¿qué? Placas. Me faltará placa, me faltará tuerca, me faltará chip verde. Falta todo, tuerca tengo unas pocas. Ay Dios mío. A ver. Principio del bus, va. Placas, están aquí. Coge 200 millones. Vale. Tuercas, están aquí. Meto unas pocas más para ir tirando. Sé que tengo ya encima unas poquillas, pero bueno. No tengo que construir tanto de esto, pues mejor. Y luego chips verdes. Ve haciendo, si puedes. Mira, ya me he hecho las 6. Pues ahora me 5 solo. Vale. Pero está haciendo, él mismo los está haciendo los chips verdes, tío. Coge chips, anda, unos poquillos, por si acaso. Venga, listo. Y con esto ya tendré las fábricas. Vale. Una cosa solucionada.
La esfera Dyson, o sea, la esfera Dyson, el esto, el enjambre Dyson, ¿cómo va? 58 megavatios, de momento da poco. De momento da poco. De momento da poco, pero yo sigo lanzando velas, ¿verdad? O sea, las velas no se han acabado, ¿verdad? Bueno, las velas están bastante. Ah, bueno, pues están saturadas. No, no, no. Vale, 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 sin problema, sin problema. Sin problema. Que por cierto, me habéis dicho en los comentarios un mogollón de fórmulas que habéis hecho vosotros y tal, o sea, estupendo. Hay mil historias, ¿vale? Para hacer esto, o sea, que yo escucho con atención todo lo que me decís. Porque me ayuda también. Me ayuda también de alguna manera. Aunque yo lo haga diferente, ¿vale? Aunque yo lo haga diferente. Pero me gusta ver cómo lo hace la. ¿Es eso que era? Vale. Y ahora meto. Voy a meter los cuatro sextos. Por meter. Porque tenga algo, ¿vale? Vale, ahora este. Tiene que pedir. Voy a asegurarme que es silicio y que son las vigas, ¿vale? Silicio, vigas de las buenas y el nanotubo este que ya lo meto yo. Vale, silicio, supply no, pero espérate. Ponle menos, ponle. Para que no haya tanto trasiego, ponle 1500. Demand. Las vigas estas, ponle 1500 también. Ponle demand. Y ya está. Y el otro material, pues ya veremos si necesito otro para hacer otra fabricación. Pues lo meto en esta torre, lo meto en otra, ¿vale? Entonces, ahora, 6 de esto, ¿vale? El nanotubo está aquí, ¿vale? El nanotubo es esta pieza verde. No, esta, es esta negra. Vamos a ver, vamos a hacerlo con espacio. Vamos a hacerlo en esta dirección, ¿vale? Si luego tengo que aumentar. Claro, es que si luego quiero fabricar más hacia atrás. Entonces, bueno, puedo fabricar hacia allá, la verdad. ¿Quedaría chulo la fabricada hacia allá? Hacia abajo. Mucha agua, ¿eh? Otra parece un poco. Ah, no tengo. No tengo solo allí, pero ahora mismo aquí no tengo. Vale, bueno, este lo voy a hacer más pegado aquí. Si quiero el siguiente lo voy a hacer más para abajo, lo puedo hacer más para abajo, ¿vale? 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sé lo absurdo que es que yo diga, vamos a hacerlo con espacio, vamos a hacerlo y después al final me estoy terminando pegando aquí en una esquina y todo agobiado. Soy así, Dios. Esto es mío absoluto. Vale. Entonces. Vale, ahora lo tenemos claro esto, ¿no? Hay que meter ¿cuántos de cada? A ver. Vale, del que más pide nanotubo. Pero claro, son 6 segundos, es que no hay ningún problema. Es que no hay ningún problema. Podemos ponerlo todos por el mismo lado, tíos. ¿Todos por aquí? Yo creo que sí. Hay uno que sale de aquí, ¿no? Que es este. Hay otro que sale de aquí. Que será este. No hay ninguna preferencia entre esos dos. Uno y uno. Pues nada. Vale, pues. Y hay un tercero que son los nanotubos que vienen de aquí, ¿vale? Los nanotubos se vienen por aquí. Y los otros dos, pues se viene uno por aquí. Y se viene otro por aquí. Uno por aquí. Y otro por aquí. Vamos a coger los brazos verdes, que son los que tengo 300 millones. A ver. Este va a ser los que cojan del primero. Esto los que cojan. No. Del segundo. Vale. Una vez fabricado esto, ya empieza la esfera Dyson, yo creo. Vamos, o sea, ya nos acercamos lenta pero inexorablemente a la maldita esfera Dyson. A ver. Y ahora esto, la salida va a ser por aquí, ¿vale? ¿Dónde está el brazo? Aquí. Sácalo por aquí. Eso es. Vamos a hacer aquí el buffer de siempre. El del. El cofre que no os gusta. Voy a hacer el cofre que no os gusta. Solamente para ver a la gente echar espuma por la boca. Ponlo ahí. Y decir, venga. Para adentro. ¿Vale? Es el mejor cofre del juego. Es que es increíble ese cofre. A ver. Vale. ¿Esto llegaría para otro lado? Sí. Regular. A ver. Vale, sí, da energía. Vale, perfecto. Empieza a funcionar. Ahora. Vamos a sacarlo. En vez de utilizar la misma línea. Bueno, podemos. Sí, en verdad. En verdad, sí, puedo usar la misma línea. ¿Por qué? Porque no hace falta cambiar, la verdad. Coges esto, coges este mismo divisor y más a gusto que la hostia, mira. Uno, dos, y el de arriba, haces así, mantienes uno
¿No puedes pasar por aquí? Bueno, no pasa nada, paso por aquí. Aquí bajas, bajas, bajas. Y haces así. Zasca y zasca. Mira, a tu casa. Mira qué rápido. Pum, 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 pum. A funcionar. Y ya estamos sacando los frame material. Vale, ya tenemos los frame material. Ahora, siguiente estructura que tenemos que sacar son los Dyson Sphere Components. Esto ya es más complicado. Por aquí necesitas velas solares, los frames. Ojo, ¿eh? Y los chips. Los chips creo que esto los estaba metiendo yo aquí. Efectivamente, ¿vale? Las velas solares no las estoy metiendo en ningún lado. Las velas solares están allí. Entonces, tenemos una opción. O poner una torre, o coger las velas solares, lo mismo, ¿no? Terminar este camino y meterlo aquí dentro. Y traer para allá, para no cruzar, ¿vale? Pero claro, eso significaría que tengo que meter una torre más allí y pedir velas solares. Pedir. Pues claro, si construyo velas solares, chips, ¿y qué más era? Y los frames. Los frames los tengo allí. Chips, tendría que poner una torre más que pidiera chips. En verdad estoy cerca, ¿eh? Continuar un camino ya sería bastante. Pero es que ya llega el momento dron y tú ya no quieres saber nada. Entonces, lo que se me está ocurriendo es: los chips los saco por aquí y los meto en una fábrica aquí. Las velas solares igual. Y en esta torre pido los frames. Claro, pero... A ver. ¿Y luego el último qué? Uf, el último es un cachondeo. Bueno, el último... ¿El último es un cachondeo? No, pero que realmente... no es un cachondeo porque... A ver... Porque ya tengo esto aquí. Esto lo tendría aquí todo ya. Me faltaría el chip azul este, que no sé si lo estoy metiendo en algún sitio. No, el chip azul está allí. Ah, pero sí que lo estoy metiendo, ¿eh? O sea, que sí lo puedo pedir. O sea, va lento, ¿eh? El chip azul este. Va lento... ¿Pero por qué? Porque falta algo. A esto le falta la estructura esta. Y esta estructura tarda 12 segundazos. Y se está haciendo todo lo que puede. Bueno, no, estas están paradas, ¿eh? Vale, falta... Falta esto, tío. Porque esto va tan lento. Por favor. A ver, ¿puede usted hacerme uno de estos? Tres, hágame usted tres. Voy a sustituirlos. De hecho, me gustaría hacer una más, cuatro, pero de momento... Hazme de uno en uno. Eso es. Eso es. ¿Va a hacerme usted una más? Sí, házmelo. Y... Listo. A ver, que ahora van un 50% más rápido, ¿vale? Digo yo que se notará. Digo yo. ¿Vale? Que vaya un poquito más con más alegría esto. Vale. Entonces creo que lo voy a hacer con una... Lo voy a hacer aquí, ¿eh? Lo voy a hacer aquí porque saco chips por aquí, saco velas por aquí y me construyo las fábricas aquí, la verdad. Hazme cinco fábricas, por ejemplo. ¿Cada cuánto se construye? Es que claro, esto... Cada 8 segundos. Ay, Dios. 8 fábricas para hacer una por segundo. Tengo el coger uno por segundo es que me ayuda mentalmente también a lo que los cálculos sean mucho más sencillos, ¿vale? Uno por segundo y con la fábrica verde siempre es uno por segundo, ¿verdad? Sí, porque es 1x. Con esto, el azul es cuando ya cambian los tiempos y con el amarillo también. Vale. Vale, entonces, la idea es que yo meto esto, lo tengo que meter aquí. Porque si no, no lo puedo pedir allí. Vale. ¿Qué me falta? Esto. Esto en el futuro lo mismo lo amplío, todo el rollo, ¿vale? Esto ya veremos. Ahora necesito sacarlo por aquí. Y meterlo para dentro. Y la estructura esta vas a ser supplier. ¿Cuántas? 5000. Tú eres supplier máximo. Supplier máximo. ¿Cuántas hay aquí ya? 200 millones, perfecto. Venga. Para adentro. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Muy bien. No me da alergia a los frames, coño. Perdón. Oh, vale, ya estoy. Vale, ya lo tenemos estructurado. Los frames aquí, los chips en la siguiente.
Madre mía, Coruscant, ¿cómo está, Y ahora tenemos que coger esto de aquí. Planteamos 8 fábricas. Aquí cabe, ¿no? Aquí debajo, vale, perfecto. Voy a plantar aquí arriba porque, si, repito, si luego quiero coger los materiales de otro lado, siempre tengo espacio para bajar, ¿vale? Y para construir más. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, son 3 componentes, de los cuales 3, 3 y 3 en 8 segundos. Igualitario totalmente. Vale, pues copiamos con la coma y pegamos con el punto. 1, 2 y 3, listo. Y ahora me faltan cintas verdes claramente. Dame cintas verdes. Vale, vamos a poner la entrada por arriba y la salida por abajo, por lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Por tener el orden de poder decir, luego si quiero la salida para abajo, puedo construir el siguiente nivel abajo y tal. Yo espero que porque sean 3 y 3 y 3, con un brazo azul deberíamos de tener bastante tesoro. Vale, me voy a asegurar de que son los componentes que hemos dicho, velas, chips y frame, ¿vale? Entonces, este tiene que pedir frames, ¿vale? Supply no, demand. ¿Vale? Este tiene que demandar frames. Supongo que ya irán. Está fácil. Y ahora tenemos que coger. Sacar, por un lado, chips. Casi que diría que mejor sacar por aquí, ¿verdad? Al menos uno de ellos. Sí. Por otro lado, frames. ¿Por qué no salen chips? ¿Por qué no salen chips? Chips. Eso es, vale, ahora sí. Madre mía, el sonido eléctrico, tío. Vale, cojo los chips y los enchufo por aquí, por ejemplo. Cojo los frames y los enchufo. Los enchufo por aquí. Y ahora, las velas solares, yo creo que... A ver. Sí, yo creo que voy a hacer que terminen el camino y vayan para la fábrica, tío. ¿Sabes lo que quiero decir? Así me ahorro historias. Me ahorro historias, Dios. Esto es un horror. Lo voy a coger de aquí. Que es donde lo debíamos haber cogido siempre. Eso es. Listo. Vale. Y ahora, la salida la hacemos para la... A ver. Si luego quiero hacer algo por allí. Puedo traer los chips para acá, la verdad. Porque lo siguiente, ¿vale? Es coger los chips azules y traerlos para acá. Y para eso necesito... Es que esto va a estar aquí. Porque esto está aquí, la salida está aquí. Pues yo creo que lo voy a hacer aquí. La salida para la derecha, porque luego lo encauzo todo para afuera, ¿vale? Hago la línea para afuera, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale, y ahí va a estar el cofre del amor. El que más os gusta a vosotros. Este. El suyo. El que yo recomiendo 100% usar siempre. Sin ningún tipo de duda, no hay ninguno mejor que ese. Vale. Un momentito que me hacen falta algunas cositas. Vale. A ver si me da. Dios, en serio, quitad. Eso. 1, 2, 3, 4. Y eso por aquí, por si acaso. 5. Vale. Y ahora. La salida es esta. ¡Ay! Al revés. Esta. Ahí la hitbox. Esta. Ya lo puedo hacer. Y esta. Y ahora a ver aquí. 1, 2. Hostia, ya se empezamos a fabricar. 3. 1, 2 y 3. Cuando termine ya hay piezas. Y 3. 1. Ah, no veo bien. 2, 3. Claro, voy a necesitar brazos azules, yo creo aquí. O no, lo mismo va bien. Vamos a comprobarlo. 1, 2 y 3. Aunque si tarda 8 segundos, brazo verde, te mete 3 componentes de eso. Okay. El máximo que puede tardar es este, ¿sabes? El que lleva los chips. Si el de los chips, mira, es que fíjate, ya está. Un brazo verde sería más que suficiente. Recordad que tarda 1 segundo y medio por, creo que era, por cuadrícula, ¿no? Hace un viaje y medio por cuadrícula y segundo. Por segundo por cuadrícula. Va sobradísimo.
Va sobradísimo. Vale, ya están saliendo, tíos. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Madre mía, tú. Uf, en un solo capítulo, ¿eh? En un solo capítulo. En un solo capítulo. ¿Y qué nos quedaría? Pues nos quedaría hacer los últimos. Delivery Vehicle of Dyson Sphere Components. End Product. Vale. Y esto se hace también con Replicator. ¿Se hacen cuánto por segundo? Cada 6 segundos. ¿Puedo hacer 6 de estos? Voy a necesitar placa, voy a necesitar engranaje y voy a necesitar chip. Gente, pero vamos a dejar por aquí. Así que nada, si os está gustando, un buen like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Dyson Sphere Program. Tened cuidado. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.